E quería que Pedro me presentase ¿sí? a Solange, claro, que ven hoxe sí. con Minimago, que é o seu peque. Bueno, Solange que nos van facer algún truquiño, non? Mulleres agora magas máis premiadas, en Portugal maga do ano, premio al Musafes, un talento increíble, tercera xeración de magos, ademais, en Portugal, Cardinali. Ela fai algo que é increíble, que é o Quick ¡Ala! Chance. Ay, Dios, espérate, que me... Que, espérate, que mirei para ti, que non me di cuenta xa estaba. Esta é Solange Cardinali, ves que rápido pode cambiar de ropa, increíble, pois... Podes falar con ela, que tamén é unha muller que é moi artista e cantante tamén, ademais. Vamos, vamos, vamos. Que, pregúntale esa velocidade que roado polas mañás, que sempre tardo media hora. Quisiéramos todas así, non? Sí, ademais, quedar así de divina. Que digo eu, maga, muller, neste festival sempre hai unha maga, e máis que ten que haber, non? Claro, tiene que ser así. Eu me alegro muchísimo que tengamos reconocimiento en esos festivales, porque está muy bien lo que hace Pedro, que todos los festivales traen una maga. Eso es bueno para nosotras, ¿no? Porque siempre están las chicas como ayudantes y no como magas. Claro, y además hoxe tes de ayudante a Minimago, que estuvo ensayando a pose de aquí está mami. Será la cuarta generación de magos, comenzó la tercera, será la cuarta. Claro, porque o vives de pequeñillo. Claro, como yo también era, así. Contanos un poco este super cambio rapidísimo, parte do teu número, que máis vamos a poder ver. Tengo muchos cambios todo sola, yo sola, que es lo normal, es el Quick Change, que sean dos personas, yo lo hago todo sola, un número singular. Y al final tenemos algo muy bonito, que es una transformación de cambio de traje, pero con humo, es muy espectacular para el final. Ah. Bueno, pues entonces que peñan a velo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Cuidado con Minimago, mientras tanto, que quería contar a Loli que no Steven... sé si vaya a desaparecer en esa sí. caixa o qué. No, Minimago non desaparece, que o tenga mamá moi controlado, xa lle ten un fío máxico para que non escape por aí polas brumas. Que me decías antes o do truco que fixeron en plata.